lugares públicos de alcance metropolitano están en el contexto próximo a la floresta. La Plaza Altamira, centro de actividades cívicas y hasta hace poco centro de concentraciones políticas, tiene un carácter metropolitano asociado también al ser parada intermodal del Metro de Caracas. La estancia La Floresta es un oasis que se mantiene reservado intramuros y que guarda tesoros como la antigua casa de hacienda y sus jardines bellamente diseñados y conservados. Sin guardar mucha relación visual con su entorno inmediato, a excepción del edificio de la antigua embajada norteamericana, que asoma un bello mural metálico sobre los jardines del lado este. La avenida Francisco de Miranda, en su tramo frente al acceso a la urbanización La Floresta, queda flanqueado por dos edificios modernos de altísima calidad, ambos diseñados por el arquitecto norteamericano Donald Hatch, que si bien en los años 50 representaban dos poderosas instituciones, a la Embajada de Estados Unidos y a las oficinas de la petrolera Mobil Oil Company, hoy están ocupadas por el Ministerio del Turismo y por un colegio universitario. La urbanización La Floresta se desarrolla con el modelo de ciudad-jardín, propio de tiempos modernos, con casas unifamiliares aisladas, con extensas zonas arboladas sobre las calles y sus jardines. Inicialmente fueron sembradas especies de árboles con flores muy específicas y diferentes, como lo fueron los apamates rosados o los gallitos africanos, lo cual hace de sus calles un escenario paisajístico especial que con el tiempo ha sido víctima de cambios y del deterioro propio de los años y de las enfermedades endémicas de los árboles como la tiña y el guatepajarito. San José de La Floresta, un asentamiento espontáneo sobre lo que fue el trazado del tren La Línea, aloja hoy en día a las viviendas de San José de La Floresta, que en su origen fueron destinados a los jardineros del Parque del Este, razón por la cual tienen un acceso directo al parque a través de un inmenso portón metálico que permite acceder visualmente al follaje del Parque del Este. Las viviendas, alineadas paralelamente a la autopista y sobre los rieles del tren, tienen dos calles y un muro que divide el adentro, donde está San José de la Floresta, del afuera, donde está un talud y la autopista Francisco Fajardo. En el punto de encuentro de la urbanización con la comunidad de San José de la Floresta ocurren varios eventos. El terreno se desplaza hacia abajo, hay una cancha deportiva y una pequeña casa de la comunidad adosada al muro perimetral. El muro es motivo de siembras, murales y hasta pesebres permanentes, pero el clamor de toda la comunidad se centra en consolidar una barrera verde lo suficientemente espesa de manera de protegerlos del ruido veloz de la autopista. El Parque Aruflo, originalmente un talud hacia la autopista Francisco Fajardo, fue construido a partir de un relleno hecho con escombros y permitió tener una terraza plana y longitudinal paralela a la autopista, con diversas zonas de entrenamiento y encuentros separados por un lindero sur con un muro ciego. El talud hacia la autopista, de escasa vegetación, acompaña desde el Parque del Este hasta la comunidad de San José de la Floresta y la urbanización La Floresta en su acceso a la Plaza Altamira. Parque La Salle. El Parque La Salle es un pequeño enclave en el corazón de la urbanización La Floresta. De forma básicamente cuadrada, cierra la continuidad de una calle en sentido este-oeste y da pie a una zona de remanso destinada básicamente a ser parque infantil y lugar de recreación. Tiene zonas de juegos infantiles, una caseta de sanitarios y algunos espacios indefinidos con acceso directo a los jardines privados de algunas casas vecinas. Por solicitud de la Asociación de Vecinos, amerita de vigilancia y permanece cerrado bajo llave mientras no haya alguien encargado de su cuidado. Dentro de la vegetación del parque sobresale un mijao centenario,
de impresionante estatura. Estos árboles, símbolo del municipio, son unos árboles que podríamos comparar a animales en extinción. Reservorio natural de vegetación de bosque de galería. El área denominada compostero natural es un trozo de reserva forestal que tiene características únicas dentro del valle principal de Carapa, el Valle de San Francisco. Corre paralelo a un segmento de la quebrada Cebucán y a la avenida José Félix Sosa en la urbanización La Florista. Con vegetación propia de bosque de galería y de quebradas, sus especies existentes permanecen casi intactas y registran plantas típicamente de las quebradas caraqueñas según los dibujos de Humboldt, incluyendo bambúes, palmas criollas y enormes árboles como mijaos y cedros, entre otros muchos.